medios de comunicación, es importante destacar el trabajo que el gobierno municipal está haciendo a la cabeza de nuestra hermana alcaldesa. Hoy estamos lanzando una feria muy importante que estará en lo que es Frontis de UPEA, con todos los productores artesanos ya de diferentes rubros, del 18 al 24, como se está indicando. Entonces invitamos a la población que nos visite. Ya aquí están exponiendo sus productos, netamente quiénes son los productores. Hay una parte muy importante que quiero destacar también. Aquí está nuestro compañero presente, los compañeros de discapacidades diferentes. También a ellos estamos convocando. Ya, y ellos están mostrando sus productos que ustedes pueden apreciar. Entonces es importante resaltar esta actividad que el gobierno municipal está haciendo para su reactivación correspondiente para todos los artesanos de la ciudad de Lata. 30 participantes, posiblemente nos falten los espacios, ya del 18 al 24, como indicamos. Ya esta feria es en homenaje al Día del Amor, y ya estamos viviendo lo que es primavera. Entonces invitamos, ahí verán, mira, están apreciando las flores, las plantitas, o sea, habrá de todo como se ha visto en diferentes ferias. Y lo importante también quiero recordar, se está preparando como gobierno municipal del Alto para la ciudad de Santa Cruz, lo que es Expo Cruz. Ya tenemos ya seleccionados 20 productores, 20 empresarios, donde también a diferentes medios están visitando. Entonces, como alteños, como gobierno municipal del Alto, nos sentimos orgullosos de estas actividades que estamos haciendo. Objetivo, es el objetivo, es importante que todos nuestros artesanos de esta manera se puedan reactivar, porque hoy en estos días no se ha visto el empleo, no hay trabajo, pero nuestros compañeros quieren exponer, quieren vender, y por eso buscamos estos lugares estratégicos en la ciudad de Lata.